me metí en lleno, tan en lleno en la delincuencia con él que ya estaban haciendo ajustes, era hasta bajo precio, al 2x1, los ajustes de cuenta. Si tú tenías una deuda que no te querían pagar, ahí estaban nosotros. Y la cobraban y te daban a ti la mitad. Porque cuando a ti te dan carta blanca, te matan de tierra. Hasta te meten abajo de la falda de tu mamá y allá van pan, sí. Y te rompen. Y de esos cuartos, así compré una pistola. El tipo que le metió la estrella, hermano mío, yo fui a su misma casa, a Boca, allá a Guachupita, donde le dicen La Palma, y lo agarré comiendo en el comedor de su casa. Se la dejé pisar. Hola, ¿qué tal? Saludos sean todos. Bienvenidos a una nueva entrega de mi canal Luis Peralta TV. Pidiéndote como siempre que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones. De esa manera nos estás ayudando con el crecimiento del mismo. En el día de hoy me encuentro aquí con un señor, un gualeyano neto, el cual tiene una historia súper interesante, una vivencia callejera muy, muy letal que tuvo. Hizo aproximadamente 15 años de prisión por un lamentable hecho de homicidio, y tiene una historia súper interesante que vamos a estar conociendo en el día de hoy. Lamentablemente está pasando por una situación ya de salud muy crítica que también vamos a estar tocando. Hermano, bienvenido al canal y gracias por la oportunidad. Ok, sí, mi nombre es Camilo, tú sabes. Yo tuve una vivencia en la calle dura. ¿Por qué? Porque el chamaco, todo el tiempo... Yo tuve un hermano también, que le llamaban el Loconán. ¿Usted es hermano del Loconán? Claro. Nan. Hábleme, ¿usted nace en Gualey? En Gualey, yo soy de Gualey. ¿Y qué edad usted tiene? Yo tengo 58 años. Ok. Hábleme de su infancia, su crianza. La crianza mía fue una crianza dura, porque mi mamá nos daba, ya tú sabes... Con el palo y también con el machete, como dice la canción, para que nosotros soltáramos a la calle, pero que va. Tú sabes que los golpes no arreglan a nadie. Cuando ya nos daban, nosotros salíamos más rápido para la calle, porque en verdad, desde la edad de 12 años, nosotros cogimos calle. Malecón, tú sabes, los tal palomo y vaina. Sí. Sí. Los palomos son los muchachos que dormían en los parques, en las calles. Claro, entonces nosotros, hacíamos un grupito. Nos iban al comedor de muelle, en el muelle había un comedor, ahí nos metían, ¿no? Agarrábamos a la limpiabota, le quitábamos la limpiabota, y nos poníamos a limpiar zapatos, entonces nos metían al comedor a recoger bigote, lo llamado bigote, entonces la sobra que dejaban los que van a comer el comedor. Sí. Nos le llevaban para Wibia, allá hacían un coro grandísimo. Una banda de menores, de ahí viene. Que uno va subiendo y va escalando, ¿entiendes? Después uno se mete a hacer malos coros con otro grupo más fuerte, ¿tú entiendes? Y así fue que fuimos cayendo presos, fuimos conociendo la correccional, el hermano mío y yo. Y así de esta forma nos hicimos adultos y comenzamos, ¿tú me entiendes?, a coger calle. Entonces, donde yo nazco, en verdad, donde yo nací, fue en el 27, pero ¿qué sucede? Que mi mamá vivía mudándose y siempre caíamos a los barrios aledaños, que es Gualey, sí. Los Guandules y Guachupita, ¿tú entiendes? Para el Capotillo, ¿tú entiendes? La 42, por ahí viví, por ahí atrás, por donde hay un matadero, donde dicen el matadero, por ahí atrás viví. ¿Cómo eran esos barrios en esos tiempos? ¿Eran picantes? Esos barrios todo el tiempo han sido picantes, lo que pasa es que siempre hay pilas de tigres que tienen su rango. ¿Entiendes? Eran más fríos a nivel de que era aquella época se peleaba era con cuchillo y que tú te mandaban armar, había honor. Pero ahora no, tú sabes que ahora lo que hay es una banda de menores en la calle que cuando te agarran a ti, te detonan porque, dime, tú no estás esperando, un menor te va a sacar un hierro a ti, una pistola y te va a dar para el diplomazo. Sí. Entonces, eso es lo que está pasando ahora actualmente, ahora mismo la delincuencia... Está más acelerada que en aquella época, pero en aquella época era más limpia. En la época de los 80 y por ahí, 90, había más honor. ¿Tú entiendes? Aunque existían los hierros ya, la pistola, los revólveres y la vaina,
Yo mismo, mi hermano me regaló una vez a mí un revólver de cumpleaños. ¿Entiendes? La primera pistola que yo tuve fue mi hermano me la regaló de cumpleaños. A la edad de 24 años me regaló una pistola, me apareció con la vaina, que yo vine, vengo de Haití, mire, esa es tuya, que yo qué, ya tú sabes, no me le coja corte a nadie, me dijo. ¿La llegó a usar? Se llegó a usar, tú sabes, porque nosotros en verdad éramos un equipo. Nosotros, después que soltamos la infancia y la vaina, el palomaje y la vaina, nosotros andábamos en Gualey detonando gente, el que se prendía con uno. Ah, no, que los hermanos cara dura, nos buscaban, tú me entiendes, para hacer ajustes y vainas de cuenta. Ok, vamos para allá ahora. Los primeros actos delictivos ya entonces a gran escala que usted fue haciendo. Bueno, el primer delictivo que yo cometí fue que yo era el intermediario, hermano mío. Porque yo era el que sabía leer. Él no sabía leer, un tipo bruto, prácticamente. Él agarraba y me decía, ¿qué es lo que? Te tiran. Digo, me tiran una gente ahí, vamos a ver qué es lo que es. Que quieren que le mochen un brazo a un tipo ahí que se liquidó con unos cuartos de una gente, de una empresa de vaina de llevar carne y vaina a domicilio, esos polleros y vaina. Ok. El tipo me dijo que si tú tenías una gente por ahí que le mocharon un brazo, que se lo buscara. Y yo digo, tú estás por allá, tu situación se arregló, porque tú estás hablando con uno que conoce uno, pero él es el mismo, el que yo conozco, es el mismo hermano mío. Sí. Digo, cuando el loco llega, digo, loco, oye, ¿qué es lo que es? Tú y yo, hay una gente por ahí, hay trabajo. Yo, ¿de qué? Digo, un brazo quieren. ¿Tú te acuerdas la revista Suceso? Sí. El Suceso, eso salía al otro día, porque eso era una revista que había de los hechos sangrientos que pasaban en el país. Ahí está el tipo. ¿Cuánto hay? Mi hermano le cobró esa vez, como me acuerdo como ahora, al encargado de la pollera le cobró, creo que fueron como 45 mil pesos por mocharle el brazo al tipo. En aquella época, 45 eran 45, pero mi hermano jugaba dado. Mi hermano tiraba dado como un loco, eso era lo más guapo jugando dado. De que tú agarrabas el dado, tú sabes, hay una palabra que se llama paro, que eso es, si tú dices paro, todo lo que tienes ahí se van. Él se le importaba tirar una sola parada de 45, de lo que sea. Bueno, al fin y al cabo es que cuando se acaban los cuartos, que él agarró y resolvió con el tipo. Lo agarró bajando para la ciénica al ladrón que se liquidó. Le mochó el brazo al tipo. Por ahí, Dios guarde, por los codos lo mochó. De un solo machetazo. Al fin y al cabo, ya cobró su cuarto. Me puso a mí, la muñita mía, y agarró y para los juegos. Explotó lo de él. Explotó lo de él. Yo no, lo mío, yo siempre, yo tenía a mi mujer. Yo agarraba mi cuarto y lo mío era para mi casa. Y yo no, a mí no me gustaban los juegos de dados, pero lo acompañaba, ¿tú entiendes? Bueno, al fin y al cabo es que se dio ese caso. De ahí siguiendo para adelante. Cuando llegaba la noche, él tenía un punto en el 27. Porque como yo te digo, yo en verdad, donde estoy nacido y criado, soy el 27 de febrero. Entonces, cuando nos mudábamos, como te dije ahorita, nos mudábamos para los barrios cerca. Yo agarro y me puse a hacer el coro a él ya en lleno. Digo, claro, que es bueno, esto es lo que hay. Delincuencia, que tú quieres? ¿Tú quieres una gente que te cuide de espalda? Yo te voy a cuidar de espalda. Yo le serví a él como de guardaespaldas, porque en verdad, que tenía la bujía, era él. Pero a nivel de presentarnos, sí, a quien de quiera, los dos eran igual, porque tú sabes que él no iba a decir que él era más acelerado que yo, nunca. Que nunca lo dijo, él está muerto y nunca me menospreció. Sí, él murió. Pues sí, y nada, yo de ahí agarré, me fui en Yola y... ¿Usted estaba caliente cuando se fue aquí? Sí, estaba caliente. Yo había salido de la victoria en el 95, okay, cuando matan a Dani. Cuéntanos eso, ¿por qué usted se calentó esa vez? Esa vez yo me calenté, ¿sabe por qué? Porque en verdad,
ya tenía los pies querella en el número 2. Tú sabes que el destacamento número 2 es que arropa la ciénaga, todo eso por ahí, el Duperón. En la 11 de febrero hay un destacamento, pero nosotros pertenecíamos al área del número 2, ahí era que nosotros más caíamos. Comenzamos a caer, muchachos, y nos daban pile golpe, nos daban para el palacio. Nos desaparecían como desaparecidos, pa. Nos metían en solitario en el palacio, nos estuvo abajo la celda de Vietnam y la celda de los choferes en el palacio de la policía. Ahí hay dos solitarias y ahí nos metían, muchachos, y a nosotros ahí nos daban, ya tú sabes, para comprar, no para comprar una casa, no, para comprar un barrio entero. La gente del equipo, esa era con esa gente era que nosotros siempre teníamos problemas. Al fin y al cabo es que mi hermano no podía ver esa gente, donde quiera que lo veía era tiro que le entraba. Allí en el 27, donde quiera que mi hermano, porque siempre lo andaban buscando. Él podía salir ahora mismo de la Victoria y era un bobo, pero bobo, tú sabes, de una vez. La cara de él era llamativa para la policía. O sea que era un personaje caliente. Era un personaje, claro, mi hermano era terrible. Bueno, al fin y al cabo, que como te sigo contando, yo me metí tan en lleno en la delincuencia con él, que ya estaban haciendo ajustes, era hasta bajo precio, al 2x1, los ajustes de cuenta. ¿Qué es lo que? Iban donde la gente que tenían problemas, ¿no? y regaban, ¿no?, en el barrio. Cualquier gente que tenga un problemita, que yo qué, que nosotros. Si tú tenías una deuda que no te querían pagar, ahí estábamos nosotros. Y la cobraban y te daban a ti la mitad. Tú no hicías, ¿con qué cantidad de dinero? Eso es usted, me imagino que la mayoría de veces fueron hasta más por cuestiones de sustancia. Sustancia, claro, había también sustancia y habían deuda de gente que en verdad prestamita. Que había gente que se le liquidaban, ¿tú me entiendes? Y no querían dejar su cuarto perdido. Y ahí entraban nosotros, ahí venían una gente que le recomendaba a uno. Yo tengo un par de gente por ahí que les ponen resolver eso, aunque sea no lo pierden todo, pero recuperan algo. Entonces ahí nos buscaban a nosotros, ahí entraban nosotros. De esos ajustes de cuentas por sustancias que se dieron, que fueron así de alta peligrosidad, que usted se acuerde. Bueno, que yo me acuerde, claro, una vez le soltaron a él un paquete de 100, de 100 números, y él puso una gente a trabajar. Tenía un par de menorcitos ahí, que no eran menores, no eran gente mayor de edad. Uno le decía menores porque eran más joven que uno. Y el hermano mío agarró un muchacho y le puso el paquete de 100 a buscarse ellos, porque en verdad él no tenía número. Ese tipo lo que era un psicópata. Bueno, al fin y al cabo es que lo puso a trabajar allí en Gualey, eso pasó en Gualey. Y ellos quisieron como liquidar. Pero ellos no sabían el veneno que tenía el loco. Muchacho. Agarró a uno, lo detonó. Se lo robó para San Cristóbal. Por ahí, camino a la presa, ¿cómo es la vaina esa que uno se baña? A la toma. A la toma. Por ahí lo agarró y lo soltó por ahí. Todo apoloneado. Lo hallan por ahí con el moquero a ese. Esa fue la primera cárcel que él hizo. Yo no andaba ahí en esa vuelta. Pero cogí mi luchita, cogí 6 meses para que yo lo buscara. ¿Pero a quién voy a buscar yo? Si yo no andaba en esa vuelta, voy a salir a buscarlo, voy a poner chota de mi mismo hermano. Yo sabía dónde estaba, pero tú sabes que la policía coge cotorra. Tú sabes los delincuentes que le hablan mentiras a la policía, que lo vivían por otro lado. Entonces, a mí me querían meter presión y vaina, y yo en homicidio, como un Cristo, muchacho, dándome palo y dándome golpe. Y yo, que no sabía. Al fin y al cabo es que agarran al viejo mío, guau, y por la cédula, porque la policía antes era más inteligente, por la cédula, la serie 11, mi hermano era de la, nosotros, mi papá era de la Mata del Alfán, nosotros somos capitaleños, allá lo agarran, muchachos, a él, haciendo con tenis, baña, en una serie, guillado, y con un bombo metido hasta la cabeza. Pero él estaba trabajando allá. Sí, guillado, de loco, y al hombre andaban buscando, era, o sea, la carta blanca. No lo matan allá, en verdad, porque cuando te dan carta blanca, te matan donde quieras. Hasta te metes abajo de la falda de tu mamá y allá van, pan, y te rompen. Y más para esos tiempos. Claro, y más para esos tiempos. Te puedo hacer una anécdota que nosotros éramos amigos de la banda de los rusos, de Gualey. Muy mencionada. Por muchachos. La primera banda de los rusos fue de Gualey que salió. Y esa gente eran tan psicópatas
que ellos andaban con dos pistolas en la calle. Y esa gente, el equipo fue matándolo, fue hasta, se metían hasta abajo de la cama de su mamá y tirar y gritando porque la verdad sabía sábila. Ahí te van a detonar, a matarte. Es difícil que tú no tires un grito, ¿no? Es difícil, mi hermano. Yo eso lo vi ahí. Gente que lo explotaban en Gualey, debajo de la cama de su casa. Acabando de salir de la cárcel, porque había una ley marcial. Imagínate. Tú ves cuando estaba este presidente, estaba este jefe de la policía, Candelier. Nosotros éramos tan calientes y tan calientes que allá, estando presos, los presos que llegaban de Gualey, el mercado, la 42, que conocían a uno, sabían que uno era rabia, ¿sabes lo que nos decían? Pero, para la calle, ustedes están muertos. Porque ustedes están en un cartelón a la entrada del palacio, allá donde están todas las fichas, como los más buscados de los Guandulos, Gualey, el 27, la Cuachupiti y la Cañita. Y nosotros, oye, cogiendo una condena. ¿Y ustedes cumpliendo prisión? Prisión. Digo yo, ¿qué? Yo, cuando me dijeron esa vaina, me lo dijeron como dos o tres presos. Ya estuvimos como, bueno, yo tenía ya colmado allá adentro. Te estoy ahí hablando ya a final del 94. Estamos los dos presos. Sí. Ahí es que agarran y llega Dani. Ya, ya Dani llega de traslado, Dani 45. Comenzó Dani a coger fuerza. Esto era una rabia, loco. Cada mil años nace un preso como ese, de tanto valor que yo. Ese tipo desafió el penal entero, hermano. Ese tipo estaba haciendo tanta palomería allá adentro que oye lo que te voy a decir. El jefe de la policía era Imbel Tesón, que era hijo de Imbel Barrera. Y él agarró, Imbel Barrera es el único sobreviviente que había en aquella época, ya murió ya, de la tiranía de Trujillo. Sí. Bueno, al fin y al cabo es que Imbel Tesón da la orden, oye, a los presos, porque la cárcel está desacatada, porque Dani la tiene desacatada. Dani cobraba impuestos a los limpiabotas. Le cobraba impuestos a la gente que vendía huevos en la calle, a la gente que en la misma celda. Sí, eso. A todo el mundazo, a los colmados, a todo el mundo. Por eso fue que a él le llevó todo, lo que todo llevó. El mundo tenía que pasarle su moña. Todo el mundo tenía que pasarle su moña a Dani. Dani así como un príncipe. Bueno, al fin y al cabo, que los tigres, que en verdad tenían nuestra rabia, tenían que estar pegados a la pared, mirá, y uno más, mirarlo abriendo ahí un coro, ya tú sabes, como el presidente. Sí. Abriendo ahí era que le decían al coro de él. Y él en medio, iba pasando por el medio, con sus dos cuchillos en la mano. ¡Ay, ay! Pues sí, con sus dos cuchillos en la mano iba él. ¿Entiendes? Con sus dos cuchillos en la mano y abriendo ahí, al fin y al cabo es que los tiguerones de todos los barrios tenían que agarrar y quedarse tranquilos. Mirá nada más. Sí. Nadie podía sublegar porque han ido a agarrar y lo mataba. Sí. Al fin y al cabo es que cuando le dieron para abajo a Dani, Imbel Tesón, por el área del hospital, yo vivía en Vietnam, por el área del hospital nos metió una carretilla llena de machete. En esa época estaba Quirito allá, ese y el hermano mío eran pana full y Santo Puya, tigres que controlaban los guandules. Le dicen el campesino, tú no sé si tú lo oyó mencionar, le dicen a Quirito. Bueno, y él era la cabeza, todos los tigres era siguiendo a Quirito, porque le llegó la hora a Dani, ya había que darle ya para abajo. Al fin y al cabo que Dani está en el patio, pero él no sale al patio, porque que de arriba hay francotiradores, porque él rompió toda la celda, desde la 1 hasta la celda, hasta las 4 celdas, hasta las 4 celdas. Que hoy le llaman, que hoy la unieron, en esta época ya, la unieron y le llaman los pasillos A, por ahí por los pasillos A, donde vivían los extranjeros, se va a las 4 celdas. Y ya tú sabes, por allá adentro era que él se comunicaba con los presos y con todas las actividades que él hacía, porque nadie podía meter ni dos tabacos de marihuana, podían meter allá adentro. Dani controlaba el penal entero. Es tan tal que
hay una vaina que un suceso que pasó, que él, cuando él está en el patio, como en una rueda de prensa, él manda a buscar al jefe de la Victoria, sí. Y lo subió de arriba y Corporán fue. Y él le dijo, él sacó que como 50 y pico de gramos de cocaína. Y le dijo, y coronel, ¿y esta droga? ¿Quién la mete? Todos nosotros que la vamos a buscar ya muera. Porque sabes que le da vaina, le da, sí, media lengua. Le dijo, y Corporán ahí. Esta droga. Y ahí se fue para adentro. Y luego, y ya tú sabes, en el medio del tumulto no le podían tirar. Esos francotiradores estaban así, era buscándolo, para romperlo. Al fin y al cabo es que cuando sonó el detonamiento de que el penal entero se puso para él, le dieron, ya tú supiste la historia de ahí para allá, él agarró, por no, oye, era tan sádico, tan, él sabía que se iba a morir. Él tenía como 15 o 12 cadenas. Se la quitó toda y se la tiró para arriba a los guardias, a los policías, la tiró para arriba. Ustedes, a mí, ustedes son hembras todos. A mí todos me van a matar por lo mío, maldita madre. Le decía esto, sí. Le buceaba. Es que era más humano que esto, que lo otro. Al fin y al cabo es que ya tú sabes, cuando los tigres piden para él, pica picazo con él. Claro que no había piedra allá adentro, leche de carnesio en la cara. Sí. Y nadie quiere que le den una puñalada, y tú sabes, okay, que te comenzaron a pelear, sí. Sí, se volteó la yola, y tú sabes que ya la marea, tú sabes que en el mar adentro, las olas nunca dejan de cesar, siempre van y vienen. Al fin y al cabo se fue a pique la yola, y todo el mundo lo que iba era nadando para afuera. Entonces nosotros de afuera vimos que en verdad no estaban ahogándose pile gente, sino nosotros tratamos de salvarnos nosotros, y arrancamos. ¿Se perdieron gente ahí? Se perdían ahí. Yo sé que se perdían gente, porque ahí iban gente hasta menores de edad. ¿Entiendes? Después nosotros vimos la noticia. Claro, nosotros estábamos trabajando ya en una vaina de café. Nosotros nos pusimos a cortar café allá. Y así fue que yo cogí un chin de calle allá. Paraba en Barrio Obrero. Y unos boricuas, ¿sabes? Son picantes de la boca. Nos agarran y nos metían al medio, muchachos. Y ahí me deportan para acá de nuevo. ¿En qué sentido lo metían al medio? Nos metían al medio, una droga, una vaina, ¿tú sabes? ¿Y cómo? O agarran y nos pusieron a trabajar. Ellos estaban calientes. Y nos vendían. Tú sabes que si tú, tienes problemas en tu barrio, tú agarras así, guay, vende un par de gente. A ti te sueltan en banda. Y más que ustedes no eran de allá. Y más que nosotros, mojaditos, era que nos decían los mojaditos. Uh-huh. No, y al fin y al cabo nos agarraron, nos deportaron para acá, cumplimos allá, nos metieron por la droga que nos agarraron. Y a mí me pusieron a trabajar como con 15 gramos. Yo le dije, pues yo vendía aquí, yo veía a mi hermano vendiendo y yo le pesaba. Al fin y al cabo es que agarramos y arrancábamos para acá, nos traían para acá. Y de ahí la vida mía aquí, muchachos, ha sido... Fue una tortura, mi hermano. Nosotros tuve que engancharme de nuevo a la delincuencia. Y volver a meterme a coger caña. Los 15 años que usted hace aquí, ¿por qué lo hace? Los 15. Sí. Por homicidio. ¿Eso fue después que usted viene de allá? Sí, eso pasó ya después que yo vine para acá deportado. Ok, cuando usted viene deportado para acá, para República Dominicana, ¿cómo que se dé el hecho? Y entonces para que entremos a su vivencia carcelera durante esos 15 años, ¿cómo que se dé el hecho? Oh, el hecho se da de que yo tengo una hermana, ¿entiendes? Y en aquella época, Guachupita y el 27 no ligaban. O sea, si tú pasabas para aquel lado, te agarraban, te apuñaleaban o te metían una estrella. Una estrella es, tú ves, ellos, los guachupiteros, hacían, para allá venden pila de anafi. Ellos agarran los recortes de la vaina de nevera y la unen y hacen una estrella. Cuando la soltaban de noche, muchachos, agarraron una hermana mía y le dieron ahí que ella perdió el pie, pues, cogió una batería y lo perdió. Al fin y al cabo es que yo, mi hermano está preso, yo me metí en una vuelta. Yo había vendido el revolvito que tenía.
¿sabes? Se perdió. Sí. Pra, y agarré y compré una pistola. Metí en un traque ahí, una compraventa, una vaina, una gente. Yo era que le manejaba. Y ellos rompían. Y yo agarré, ¡fua! Y de esos cuartos agarré y compré una pistola. El tipo que le metió la estrella, hermano mío. Yo fui a su misma casa. A Boca, allá a Guachupita, donde le dicen La Palma. Y lo agarré comiendo en el comedor de su casa. Se la dejé pisar. Le di en el pecho, ya tú sabes, que se fue a pique. Un par de plomazos cómodos. Al fin y al cabo es que me voy a correr. Me agarran en Yamasá. En el campo de la mamá de los hijos míos. Me agarran allá. Cuando me agarran allá, que me trae homicidio. El alcalde me choteó, el alcalde de allá mismo. Porque él era como familiar de los familiares, era mamá de los hijos míos. Sí. Y él no quería que... ¿Tú me entiendes? Como tenerlo usted para allá. Allá, que no, que meté ese nombre en problemas. Sí. Al fin y al cabo que llamó para acá, homicidio fue, me apareció allá, muchacho, cuando me empuñaron. Ahí fue que cogí la vuelta a los 15. Entonces, yo no hago los 15 completos. Yo digo 15 porque 14 y 15 sí, es lo mismo. Prácticamente. Yo me le fui. Yo me le fui por la buena conducta. Ya yo tenía colmado una Victoria, tenía prestaba, compraventa. Al fin y al cabo es que en la cárcel siempre están envidias echando. Me agarran, me trasladan para Monte Plata. Allá en Monte Plata, yo soy el representante de una celda, de la 27. Es por número ya, la celda. Cacho, de que lleva allá una pela de palo de guayaba. Porque tú el que llegaba de la Victoria, lo agarraban sí. y le daban, ya tú sabes. Busca la celda 20. Canquina. Hasta que no la encontraba, le estaban dando. ¿Y cómo tú sabes que era la celda 20? Lo he entrevistado. La celda 20. La celda 20 era la que yo vivía, loco. La verdad, en coro. Para que el público entienda, cuando usted llegaba a prisión, sí. Como usted llegaba por primera vez, sí. Usted eso no sabía. Que ahí era que vivían todos los tigres calientes. Sí, usted no sabía cuál era la celda 20. Entonces yo lo dije, busca la celda 20. Ey, tú estás. Usted entraba a una, no era esa, y le seguían dando hasta que encontrara. Hasta que tú hallabas la 20. En la 20, allá me hacen representante a mí, a celda. Oye, qué maldito bobo. En esa época. Cae Florian Félix. Sí. A mí me toca recibir a Florian después que la policía lo recibió. Ya tú sabes, Florian no duró. Más duró una gallina, una lombría, un gallinero. Que Florian allá adentro. A Florian lo sacan. Con los tigres todo el mundo quería era, tú sabes, macutear y mangalo de él. Sí. No respetaban rango ni nada. Digo, oh. Sacamos a Florian para afuera. A Florian ahí es cuando le hacen una celda adelante. A Florian le hicieron una celda adelante, sola. Porque Florian comenzó a cavar un túnel allá, que no iban ahí. El penal entero de Monte Plata no iban ahí. Ahí lo agarran. Entonces ahí es que mandan a hacer la celda para tenerlo casi mente en la entrada de la cárcel. Florian vivía allá abajo en la cárcel, ¿no es verdad? Y él vivía aquí en una celda, le mandan a hacer la procuraduría para tenerlo aislado todo el tiempo, porque siempre estaba en plan de fuga. Después trató de fugarse de nuevo, vestió de militar. Y así sucesivamente, yo estuve ahí, hice como casi mente como 5 años, ahí después se arregló la cárcel, porque la cárcel es por la época, es porque sí. Cuando la cárcel está tranquila, está todo el mundo buscándose. ¿Sabes lo que tranquiliza un penal? Que haga pila de droga. Y esa droga que llega a la cárcel, la mete la policía. La policía que la mete. Una pregunta, ¿cuál fue la pelea suya quizá más grande dentro de prisión? Bueno, la pelea más grande mía fue una gente que nos botaron una comida allá. Y se armó una celda por otra celda. Se le pegó fuego a la celda de ellos. Y ellos no pudieron llegar a nosotros. Porque imagínate, Gualey. Donde quiera, Gualey. Coge el control y para llegarle es un lío, loco, porque mientras van llegando gente
uno va mangando para adentro uniéndose a nosotros. Imagínate, Moreno 31, un bacano, que ahora está en Nueva York, no sé si está inválido, fue control en la victoria. Y donde quiera los guardianos la tienen. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque él cogió el control en la victoria, se lo quitó a los mercaderos y agarró y arregló la victoria, loco. Nadie podía robarse ni un pantalón mojado. En el control, en el gobierno de Moreno 31, nadie podía que abusar de que un infeliz. Tú sabes que allá hay rana, sí. Y los tiguerones siempre quieren estar agarrando pra y a pecociar a los infelices. ¿Tú me entiendes? Y eso él no lo toleraba, mi hermano. Pues sí, tengo otra anécdota también de que nosotros éramos tan fuertes en la calle y tan respetados que nosotros, los tigres que andaban de que rabia en la calle, había que, tenían que hacer el saludo a nosotros. Porque mi hermano no cogía esa. Si usted le dio para pa él, él le daba para todo lo tuyo. Y lo más fuerte es cuando tú andas corriendo, que a ti te matan una gente tuya. Tú entonces tienes que salir a la cara a ver qué es lo que es. Y eso es lo que mi hermano hacía. Y tú, si no te encontraba a ti, le daba hasta el perro. ¿El ajuste de cuentas más grande que ustedes llegaron a hacer? Bueno, el ajuste de cuentas más grande fue que a él le ganaron unos cuartos en San Pedro. ¿Tú me entiendes? Él dio un fuetazo aquí en la capital. Creo que fue en Villa Altagracia. Villa Altagracia. Le llegan a una compraventa y se llevan casi como 2 libras de oro. Y los cuartos que le tocan a él, se lo ganan en la arena de México, en el barrio, en Barrio México, sí. De San Pedro. Y él le ganan esos cuartos ahí, mi hermano, mire. Yo ya lo que le voy a decir algo. Al tipo que le ganó los cuartos, lo ganó con un dado malo. Ese loco le dejó pisado un 357. Todo se lo dio en el pecho, en todos los tiros, loco. Le cogió su cuarto, atracó a todo el que estaba ahí y arrancó. Si se lo dejan antes de matarlo, loco, esos cuartos no dan ustedes cuenta que a mí me, que yo tengo que cumplir con una gente que me van. Oye, me tienen hasta mi mamá, le hablo mentira, tienen mi mamá secuestrada. Si yo no mato a ese tipo hoy y tú acabas de ganarme tus cuartos, tú no me lo vas a dar. Tú no me lo vas a dar, le dijo una más dos veces, tú no me lo vas a dar. No, qué loco, que yo, que tú sabes que tú no eres así, que yo no soy así. Cuando no lo dejó terminar la frase. Le dio pal en el pecho, uno en la cabeza. Al fin y al cabo, que ahí arrancamos para acá. Ahí arrancamos para acá y hasta el sol de hoy, ya tú ves, el loco se murió. Sí. ¿Cómo murió él? Él murió enfermo, él se enfermó, el páncreas. Okay. Se cerró y no comía. ¿Producto de alguna herida? ¿Cuál? Él tenía una herida, sí. Él tenía un tiro ahí y okay. Le dejan una gasa. Y le cogió una infección, le cogió una bacteria. Para ir finalizando la entrevista, háblenos de la situación que le pasó con el accidente y háblenos de su situación actual. Bueno, mi hermano, la situación mía actual es que, en verdad, mi mamá estaba cogiendo pilas de lucha en la calle porque mi mamá la desalojan y nos dejan en la calle. Y toda la vaina, y allá un terreno para acá. Y agarré y me puse a conchar aquí. Y para buscarme mi comida, ¿tú entiendes? Sí. Muchacho, y agarré y vengo bajando del Nacional. Eso es para allá arriba. Y se me cruzó una mujer que estaba mal, ella estaba parada. Y yo venía para acá abajo. Y se cruzó en la calle. Y de repente me trayé con ella. ¿Tú entiendes? Y me rompió el fémur. Que me rompió, me di un par de golpes más que ya a través del tiempo ya se me ha sanado. De estos 2 años y medio que yo tengo así inválido, ya se me ha sanado. ¿Entiendes? Pero sí. Yo, en verdad, estoy agobiado ahora, ¿ves? Pero en verdad, yo necesito una ayuda, ¿ves? Porque en verdad, ya no doy para maná. Tú ves, ya son 58, faltan 2 para 60. Ya no hay fuerza para trabajar, ya no hay nada. ¿Tú entiendes? ¿Y la familia suya? Bueno, la familia mía, lo que estoy diciendo, se han ido muriendo. Los últimos 2 que me murieron fue hace 2 años, que fue mi mamá y el viejo. Y su papá, sí. Sí. Y yo prácticamente
¿Tú me entiendes? Me siento solo, nada más con Dios y lo que llega de padre samaritano que hay aquí mismo en este barrio, que son bacanos conmigo, ¿tú entiendes? Sí, que le meten la mano y le colaboran. Sí, me colaboran, pero que tú sabes que todos los días tú no puedes encima de una gente, porque en verdad, te voy a poner claro. ¿Tú ves? No es que la gente se cansa, la gente quisiera tener para dar, pero que sí. Estaban. Ahora mismo, esto está, tú me entiendes, malísimo. Mira, a mí me está pasando un caso grandísimo. Yo mismo, cuando caminaba, yo trabajé por el gobierno y vaina, y mira cómo estoy. Tú ves, tengo unos cuantos militantes en el partido que en verdad se mueven conmigo, me buscan, tú me entiendes. Cuando tienen que buscarme para yo pagar esa casa, como ahora mismo, que ya tú sabes, yo no tengo ni uno, ahí se cumplen ya los meses. Yo tenía, me pagó 6 meses, un político, y ya se cumplió en este mes. Sí. Imagínate, y ahora, de ahí para allá. Sí. De ahí para allá, de este mes, cuando se acabe agosto ya, que lo que quedan un par de días. Tengo yo que moverme, ya tú sabes. No, lo que vamos a hacer es que para finalizar la entrevista manden un mensaje a los seguidores de nosotros y también si tiene un número de contacto para toda la gente que puede colaborar y ayudar, que verdaderamente lo necesita. No, yo, cualquier gente que quiera colaborar conmigo. ¿El número de contacto? El número de contacto para comunicación y la gente que quiera colaborar, sí, es 849-802-1875. 849-802-1875. Sí, ese es el número mío, ya ustedes saben. Cualquiera que quiera colaborar con la causa. Vía WhatsApp, sí, yo estoy ahí. Yo les respondo cualquier pregunta, cualquier cosa. Un mensaje ya para finalizar. Que los hijos míos que se acuerden que en verdad, a veces la historia no se cuenta como es. Esto yo quiero que ellos lo oigan, porque tal vez lo van a ver. Daniela, Tito, ustedes saben que en verdad, yo la ponía, Mati y Daniela, yo la ponía contigo, tú lo sabes que tú, todo el tiempo... Yo estuve ahí, para ti, antes de nacer, Tito, ¿no es verdad? Entonces, yo no le doy, yo hoy en día estoy así, ¿no es verdad? Estoy desbaratado hoy, pero no le pare, que Dios está ahí, ¿es cuánto? Amén. A la gente que se suscribe al canal y active la campanita de notificaciones, vamos allá.